tarde o temprano iba a suceder. El conflicto entre el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo y la plataforma Uber ya se les fue de las manos a las autoridades. Este jueves, el conductor de un Ford Figo de Uber causó la muerte a un taxista de Cancún en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, aparentemente por ir peleando un pasaje. De acuerdo con testimonios de la gente, estaban acosando al chofer de Uber hasta que se cansó, lo embistió con su unidad y lo arrolló, causando su muerte. El presunto responsable quedará a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, acusado por el delito de homicidio doloso. Hay que mencionar que las autoridades de alguna manera son responsables de esta situación, ya que no han puesto fin a este problema. Mientras que la Secretaría de Infraestructura y Transporte únicamente se limita a detener y multar a los choferes de Uber, quienes desde hace meses son hostigados no solo por Sintra, sino por los propios taxistas, quienes por cierto al mediodía se congregaron frente a la Central de Abastos para protestar por esta situación. Veremos en qué termina este grave conflicto.